una vez más llegamos al Centro de Constructores y Anexos porque el mes de marzo cada año marca el inicio de un nuevo ciclo de arte en el centro. En esta oportunidad el nombre de la muestra es La piel que habita. ¿Por qué eligieron este nombre para la muestra? Bueno, nosotras somos siete amigas, siete artistas plásticas de Mar del Plata, que este proyecto nos unió sobre el tema de la mujer en el mes de la mujer, como una adhesión, y con el tema de la piel. Son siete disciplinas, está pintura, grabado, fotografía, dibujo, vitromosaico. Y bueno, cada una expresó su mirada y su parecer. Contanos por qué, además de por qué la temática de la mujer, en tu caso particular, seleccionaste cosas muy especiales. Este día no queríamos que pase como solamente un día festivo, sino como una reflexión sobre la mujer, sobre lo que sucede. Por eso algunas de las artistas tomaron las marcas que van quedando en la piel después de las diferentes situaciones que son vividas. Se ha tomado lo que cubre la piel, esa parte interna. Y en mi caso personal hice una metáfora utilizando mariposas, que es una especie en extinción, en función de reflexionar sobre esto que está sucediendo socialmente con los femicidios. Llevamos 63 víctimas en muy pocos días del año y vemos que es algo que va creciendo, y queríamos dejar una reflexión también con nuestra obra sobre las diferentes situaciones por las que debe pasar una mujer. Recordemos quiénes son las artistas que están exponiendo en esta oportunidad. Las artistas son Cristina Oneto, Susana Verón, Lilian Muelas, Mónica Larrama, Adriana Lazarte, Andrea González Soto y Mónica Lozada.
Recordemos también en qué días y horarios se puede visitar la muestra y hasta cuándo va a estar en exposición. La muestra va a estar todo el mes de marzo, se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 18 horas.